más cordial bienvenida al informe de actividades del director del Instituto de Investigaciones Sociales. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. El doctor Enrique Graguet Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Óscar de Buenrick Carday, presidente en turno de la Junta de Gobierno. La doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM. El doctor Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la Junta de Gobierno, a la química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general del Comité Ejecutivo de la PAUNAM, a las autoridades universitarias, a exdirectores, investigadores, académicos, personal y alumnado del Instituto de Investigaciones Sociales, así como a quienes a través de las redes sociales nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, presenta su informe de actividades el doctor Miguel Armando López Leiva. Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Óscar de Buen Ricarday, presidente en turno de la Junta de Gobierno. Doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades. Miembros de la Junta de Gobierno que nos acompañan, directores y directoras de centros, escuelas, facultades, institutos y programas. Comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales, invitados e invitadas especiales. El 22 de agosto de 2017 tomé posesión como director del instituto. Lo hice en medio de diversos desafíos para la vida de nuestra entidad académica que era necesario atender y superar. A casi 4 años puedo afirmar que el contexto es otro, no solo porque el paso del tiempo permite evaluar los hechos con una perspectiva diferente, sino también porque el trabajo colaborativo y comprometido de la comunidad ha permitido mantener un ambiente de trabajo estable en el que el mecanismo clave para dirimir diferencias y apuntalar las decisiones ha sido el diálogo. En este cuarto informe hago un recuento de las acciones desarrolladas durante toda la gestión, tanto las concebidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, como aquellas otras que fue necesario emprender y las que forman parte, desde luego, del quehacer cotidiano del Instituto. Aunque desarrollo un panorama del periodo completo, los énfasis están puestos en el último año, del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021, lapso en el que hemos trabajado a distancia debido a la pandemia por la COVID-19. Dicha enfermedad ha condicionado nuestras formas de relación y de trabajo, convirtiendo nuestro propio quehacer en un reto, pero de ninguna manera ha paralizado la actividad del instituto ni, desde luego, la de la propia universidad. Ante esta situación inédita, hemos salido adelante con el trabajo de toda la comunidad. Me interesa destacar que desde el inicio de mi gestión, la comunicación efectiva y directa con la comunidad ha sido una línea directriz. Antes de la pandemia tuve 6 presentaciones públicas con la comunidad académica del instituto. A partir del distanciamiento social, las reuniones virtuales fueron 6 y 2 con el personal de base. Como resultado de los encuentros con los y las investigadores, surgió la idea de celebrar reuniones mensuales virtuales que propiciaran la convivencia, posibilitando el tratamiento de temas de interés general. Denominamos a esta iniciativa Café del IIS y a la fecha se han celebrado 3 reuniones. Adicionalmente, hemos utilizado mecanismos de consulta para conocer la opinión de la comunidad en temas que serían objeto de decisión. Para integrar algunos de los órganos colegiados, se hicieron convocatorias públicas a fin de que se propusieran nombres para que el Consejo Interno los considerara en las designaciones. También para obtener información más precisa sobre iniciativas que emprenderíamos e incluso mejorar el funcionamiento de la institución, realizamos 10 encuestas y sondeos. A lo anterior se suman los 108 comunicados y 94 avisos por correo electrónico emitidos desde la dirección con información de diversa índole. El Instituto Hoy. Investigación. El Instituto organiza su trabajo mediante 7 áreas y 34 líneas de investigación, 4 de ellas transversales. Es sede de 3 de los 24 seminarios universitarios que tiene la universidad.
Desde hace varios años se registran ante el Consejo Interno seminarios que se consideran institucionales, los cuales reciben apoyo económico anual. En 2017 teníamos inscritos 18, en 2018 24, en 2019 25, en 2020 29 y en 2021 son 32. Este número de seminarios, el más alto desde que existe en nuestra entidad esta figura de trabajo, responde en buena medida a la incorporación de nuevos y nuevas investigadores, pero también a que es un formato flexible de discusión académica, de convergencia de intereses temáticos y de producción de conocimiento. Otra virtud de los seminarios es que han alimentado las experiencias de colaboración entre investigadores e investigadoras del Instituto de distintas generaciones, campos de conocimiento y disciplinas. Durante estos 4 años, la planta académica del Instituto se ha modificado. A las tristes noticias de la partida de Teresita de Barbieri en 2018 y la de Sara María Lara Flores en 2019, se han sumado otras 2 lamentables ausencias, la de Sara Gordon Rapoport y Rafael Loyola Díaz, investigadores con una larga trayectoria académica, reconocimiento por su labor de investigación y compromiso con el desarrollo de la institución. A ellas y a él les hicimos merecidos homenajes con la participación tanto de miembros de nuestra comunidad académica como de externos a ella. Fue una oportunidad para recordar sus distintas personalidades, sus lazos amistosos, su labor dentro y fuera de la entidad, sus aportaciones al conocimiento y su compromiso con las tareas institucionales. 4 colegas que forman parte de nuestra historia y a quienes ya extrañamos. Por otro lado, con la incorporación de 8 jóvenes investigadores, 7 como parte del subprograma de incorporación de jóvenes académicas de carrera de la UNAM, SIJA, y 1 con una plaza no SIJA, cumplo con la meta del plan que apuntaba hacia el relevo generacional, un aspecto clave para pensar en el futuro del instituto. Estas contrataciones se realizaron siguiendo el proceso de selección regulado por el Consejo Interno, al cual me referiré más adelante, y corresponde a la emisión de 6 invitaciones públicas. Las personas contratadas se han incorporado rápidamente a la dinámica del instituto. Por ejemplo, en 2020 coordinaron o co-coordinaron 5 seminarios institucionales, y en este año lo hacen en 9. Además, ingresaron 5 técnicos y técnicas, 2 como parte del SIJA y 3 con plazas no SIJA, adscribiéndolos a los departamentos o áreas en donde resultaba indispensable reforzar el trabajo de acuerdo con las necesidades: cómputo, difusión, publicaciones, coordinación de libros y área de educación continua. 2 investigadoras se acogieron a la más reciente convocatoria del subprograma de retiro voluntario por jubilación del personal académico de carrera, Beatriz García Peralta y Aurora Loyo Brambilla. Una decisión difícil que agradezco porque contribuye al relevo generacional. A fin de cumplir con el compromiso adquirido hace un par de años en una reunión con la comunidad académica, promoví su recontratación bajo los términos establecidos en el artículo 103 del Estatuto del Personal Académico. Para lograrlo, el Consejo Interno aprobó los criterios mínimos para la contratación y evaluación de investigadores e investigadoras por artículo 103 del EPA. Y en enero de este año aprobó su recontratación como investigadoras de medio tiempo. Así que ambas colegas siguen formando parte de nuestra comunidad. Me congratulo de ello y espero que su labor reditúe en el trabajo que realizamos todos los días. Con los cambios mencionados en la composición de nuestra planta de investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, el Instituto alcanza un número de 123 personas, 95 investigadores e investigadoras, 28 técnicos técnicas. De manera global, el crecimiento de nuestra planta académica fue del 6% durante este periodo, si lo comparamos con los datos del primer informe. En números absolutos, pasamos de 92 a 95 investigadores e investigadoras, considerando los lamentables decesos aludidos, las colegas jubiladas y las contrataciones. Visto así, el crecimiento real en este sector fue del 3.3%. En cuanto a técnicos y técnicas, pasamos de 24 a 28, considerando a una colega jubilada y 5 nuevas contrataciones, de manera que el crecimiento real en este sector fue del 20.8%. En cuanto a investigadores e investigadoras, 49 son mujeres y 46 hombres. La mayoría se sitúa en el rango de edad de más de 70 años, seguido de quienes se encuentran entre los 60 y los 69. Estos datos indican que el 66.3% de nuestra planta académica de investigadores es mayor de 60 años. Representaban el 65% en el primer informe. De manera que el promedio de edad se ubica en los 62.2 años. El primer año era de 62.5. Es fácil advertir que el envejecimiento de nuestra planta de investigadores sigue siendo un reto por atender, aunque cabe destacar que en estos 4 años el promedio de edad se ha mantenido prácticamente igual.
90 de los y las investigadores tienen doctorado y 5 maestría. La mayoría se encuentran en la categoría más alta, titular C, seguida de asociado C, un efecto lógico de las nuevas contrataciones. No obstante, si a los primeros le sumamos los titular B y los investigadores eméritos, observamos que la mayoría, 67.4%, está en los niveles y categorías más altos. 83 colegas forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 28.9% está en el nivel 3 y otro porcentaje idéntico se encuentra en el 2, mientras que un 24.1% aparece en el nivel 1. En cuanto al programa de primas al desempeño de personal académico de tiempo completo, 91 colegas lo reciben, de los cuales 42.8 tiene nivel C y 34.1 el D. Puede apreciarse claramente que la planta de investigadores e investigadoras tiene una sólida trayectoria, experiencia amplia y reconocimiento dentro y fuera del país. De ello dan cuenta las distinciones que han recibido este año. Entre ellas, recientemente el SNI designó como investigadores eméritos a 3 miembros del personal del instituto. En relación con los y las técnicas que laboran en el instituto, están adscritos principalmente a los departamentos de biblioteca, cómputo, difusión y publicaciones, así como a la coordinación de libros y área de educación continua. 13 son mujeres y 15 hombres, con edad promedio de 49.2 años. El 75% de este personal tiene menos de 59 años. Todos poseen formación universitaria, principalmente licenciatura. La mayor parte es titular A, seguida por titular B y asociado C. El 70.4 de los 27 que tiene PRIDE está en el nivel C. Quiero resaltar que para promover la actualización de conocimientos y capacidades de este sector, el Consejo Interno aprobó por segundo año consecutivo la Bolsa de Apoyo para Técnicos Académicos del Instituto con un monto total anual de 150 mil pesos proveniente del Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales. En lo relativo a proyectos de investigación, fueron concluidos 42, mientras que 215 están en proceso. De ellos, 71.6% son individuales y 28.4% colectivos. En promedio, son 2.5 proyectos por colega. Respecto a proyectos con financiamiento, el Instituto opera 10 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, 1 del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza y 6 financiados por CONACYT. Resalto que de los 17 proyectos financiados, 6 los encabezan jóvenes investigadores, 5 PAPIT y 1 de CONACYT. Además de las personas contratadas en esta gestión, las 6 investigadoras y un investigador que se integraron en el periodo anterior forman parte del relevo generacional del instituto, como ya señalé, uno de los programas del plan. De tal manera que he buscado facilitarles un ambiente propicio para sus actividades y su participación en la vida del instituto. En primer lugar, el Consejo Interno aprobó sus concursos de posición abierto, COA, que fueron publicados en Gaceta UNAM, aunque la pandemia ha retrasado la conclusión de 6 de ellos. En segundo término, he promovido su incorporación a distintos órganos colegiados. De hecho, actualmente 3 son miembros del Consejo Interno, una colega fue electa en 2020, 2 más en 2021. A lo anterior hay que agregar que co-coordinaron un seminario institucional registrado ante el Consejo Interno, Perspectivas de la Investigación en Ciencias Sociales, el cual fructificó en un libro que me correspondió compilar. Dicho seminario ha sido heredado, por decirlo de alguna manera, a los investigadores e investigadoras recién incorporados. Además de ese seminario que integra sus intereses académicos, han coordinado o co-coordinado otros, en 2018 2, en 2019 6, en 2020 8 y en 2021 7. También han sido responsables de proyectos PAPIT y OCONACYT, en 2018 de 2, en 2019 de 6, en 2020 de 5 y en 2021 de 3. Finalmente, he tenido comunicación permanente con ellas y con él de manera individual o grupal, en especial durante el primer año a fin de comentar sobre sus respectivos COA, atender sus dudas y preocupaciones. Parte fundamental del plan 2017-2021 es la integración activa de los y las becarios y becarias postdoctorales al instituto. Durante el periodo de mi gestión tuvimos 26 del programa que recibe financiamiento del UNAM y 4 del CONACYT. En los últimos 3 semestres he sostenido 3 reuniones con ellos y ellas para conocer sus intereses y orientarlos sobre sus evaluaciones y renovaciones anuales. Además, tal como me comprometí, fue reactivada la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Becarios Postdoctorales, órgano cuya tarea es coadyuvar en la evaluación anónima de los proyectos que postulan las personas solicitantes. La comisión participó en la evaluación de solicitudes de becarios y becarias de los periodos semestrales
del 2018-1 al 2021-1. Como parte de las acciones de impulso a estos académicos y académicas, por segundo año consecutivo, el Consejo Interno aprobó la bolsa para la realización de eventos académicos de esta figura académica en el Instituto, proveniente del Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales, por un monto de 70,000 pesos. Entre sus actividades, organizaron el coloquio Nuevas Agendas de Investigación en Ciencias Sociales, con 5 sesiones, entre octubre de 2018 y abril de 2019. Y el ciclo de conferencias con el mismo título, que tuvo 4 sesiones entre agosto de 2019 y febrero de 2020. Docencia. La participación en docencia, función clave en nuestra labor, se ha mantenido alta. En 2017, 76 miembros de nuestro personal académico impartían clases. En 2020, último año del que tenemos datos agregados, son 85, es decir, un promedio de 82.5 anual. Este último dato, por ser del año pasado, aún refleja la información de 4 colegas que ya no forman parte de nuestra planta académica. Del total de los 184 cursos impartidos, 171 se dan en la UNAM, 15 más que el año pasado, 2 en otras instituciones nacionales y 1 en una institución extranjera. Si solo contamos los cursos en la universidad, tenemos en promedio 1.7 por persona. En el nivel de posgrado, nuestra contribución es mayor. En 2020, de los 171 cursos impartidos en la UNAM, 70% fue en ese nivel. Pero cabe destacar el incremento que se ha dado en licenciatura. En 2017 impartimos 30 clases en ese nivel, en 2018 32, en 2019 38 y en 2020 45. Sin duda, este crecimiento de cursos en la UNAM y en especial en licenciatura, propósito claramente definido en el Plan 2017-21, tiene su correlato con la incorporación de jóvenes investigadores e investigadoras. Pero además, por el firme compromiso de los y las colegas en la formación de estudiantes, más en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en este último año. Si lo valoramos por las cifras reseñadas, la pandemia no representó obstáculo para esta labor, a pesar de la abrupta adaptación de todos y todas a estas nuevas condiciones de trabajo virtual. Dicho incremento pudo verse favorecido también por la aprobación y aplicación de los criterios para emitir opinión del Consejo Interno sobre informes y programas de actividades anuales del personal académico, en los que se establecen mínimos exigibles que han de cumplir y reportar el personal académico del Instituto en sus informes y programas anuales. Uno de esos mínimos es el de la docencia. Pero volviendo al posgrado, participamos en 5 programas: Antropología, Ciencias de la Administración, Ciencias de la Sostenibilidad, Ciencias Políticas Sociales y Urbanismo. Nuestra presencia más activa está en Ciencias Políticas y Sociales. En 2020 impartimos 36 cursos en ese posgrado, 8 en Urbanismo, 6 en Sostenibilidad y 3 en Antropología. Sin embargo, haciendo la comparación anual desde 2013, en 2020 se dio el menor número de cursos en Política, 36, cuando en 2014, el año más alto, 72 fueron. En contraparte, 2020 representa el mayor número de cursos dados en Urbanismo y en Sostenibilidad, lo cual es un reflejo de las posibilidades de compensación que ofrecen estos 2 posgrados. Entre 2013 y 2020, el promedio de cursos impartidos en el posgrado de políticas fue de 56.1, el de urbanismo 2.75, el de sostenibilidad 2.6, considerando que la primera generación es de 2015, y el de antropología 2. En cuanto a tutores registrados, son 81 en políticas, 19 en antropología, 29 en administración, 17 en urbanismo y 6 en sostenibilidad. Con el propósito de fortalecer el vínculo con los posgrados, en el Plan de Desarrollo Institucional establecí la realización del proyecto Puertas Abiertas en el IS. Ha sido una experiencia grata e interesante porque convoca alumnos y alumnas de nuevo ingreso al auditorio del instituto, en donde les ofrecemos charlas con investigadores e investigadoras inscritos en los padrones de tutores, además de que se atienden sus dudas y sus consultas. De esta manera les mostramos qué hace el instituto, quiénes son sus investigadores, sus líneas y proyectos de investigación. En 2018 tuvimos 1 con urbanismo en abril y 3 más en agosto con los posgrados de antropología, políticas y sostenibilidad. En los mismos meses de 2019 repetimos la experiencia de igual manera y orden. Para 2020, entre septiembre y octubre, sostuvimos dichas jornadas a distancia con los 4 posgrados referidos. En total, celebramos 12 puertas abiertas en el instituto, cuando en el plan habían propuesto 3. Estos eventos contaron con la decidida colaboración de los y las coordinadores de dichos posgrados, a quienes agradezco sinceramente su disposición.
También aquilato la diligente intervención y gestión de las representantes de la dirección en los comités académicos de cada uno de ellos. Debo resaltar que desde enero de 2018, esas representaciones las han ocupado investigadoras jóvenes contratadas mediante el CIJA, un gesto de confianza en sus capacidades. Igualmente, aprovecho para reconocer el trabajo sostenido por los y las representantes electos. Con todos y todas hemos sostenido reuniones con el propósito de garantizar una equilibrada asignación de tutorías y clases, así como lograr una estrategia definida en relación con la docencia, uno de los propósitos del Plan 2017-2021. Difusión. La pandemia tampoco impidió que desarrolláramos una intensa actividad en este ámbito. En este año que informo se llevaron a cabo 218 actividades académicas, 17 más que el año anterior, con una asistencia virtual de 14.310 personas en el canal YouTube. Un crecimiento del 30.6% respecto al año anterior, lo cual puede parecer lógico porque no hemos tenido actos presenciales. De los 218 videos almacenados en el canal YouTube, contabilizamos 204.879 visualizaciones, un incremento del 26.7% en relación con el año anterior. Nuestra actividad en redes sociales ha sido fundamental en estos tiempos de distanciamiento social. En el último año, la cuenta de Twitter creció en 11.1% de seguidores, la de Facebook en 19.5% y la de Instagram en 34.1%. Pero de 2017 a este momento, el mayor crecimiento se ha dado en Facebook, con más del 100% de seguidores. El sitio web del instituto, estrenado en junio de 2018, ha mantenido un número de visitas importante, 328.267 en este año. Vinculado a él, también creamos el blog Resonancias, otro de los proyectos del plan, que gradualmente ha cobrado forma como espacio de discusión de la coyuntura. En el periodo que informo ha funcionado con dos secciones relevantes, COVID-19, colaboraciones del IS y elecciones 2021. En ambas se publican textos de investigadores e investigadoras inéditos y también algunos recuperados de otros medios. El impacto del blog puede valorarse por el número de visitas, 261.455. En 3 años ha multiplicado en más de 1000% las visitas, solo en este último año creció en un 75%. Hay otros proyectos del plan que pudieron desarrollarse. En este año, desde la dirección organizamos 2 ciclos relacionados justamente con los temas antes señalados. Uno de conferencias, los efectos de una pandemia, con la participación de colegas del instituto que abordaron este fenómeno de salud pública desde sus líneas de investigación e intereses académicos, enfatizando las consecuencias sociales. El otro ciclo de mesas redondas, organizado por la Revista Mexicana de Sociología, intitulado Las elecciones intermedias de 2021, escenarios y perspectivas, con la intervención de colegas del IS, así como de otras instituciones y universidades. A ambos ciclos se sumaron a las diversas iniciativas que desplegamos para discutir temas de relevancia de la realidad política y social del país, de los cuales he dado cuenta puntual en mis informes anteriores. El formato de conversatorios impulsado al inicio de mi gestión ha sido adoptado por colegas para realizar sus actividades académicas. Con este formato pueden discutirse de forma flexible temas de coyuntura y de actualidad para el debate público. Este año se realizaron 21 con temas diversos: la caída de la Gran Tenochtitlán, los movimientos indígenas de cara al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, las movilidades en Centroamérica y la situación en el Líbano. Cabe destacar que tales conversatorios forman parte de las actividades académicas realizadas por los seminarios institucionales registrados ante el Consejo Interno. En cuanto a los ejercicios de integración académica disciplinaria que en el plan formulé como foros o coloquios, se realizaron 2. El primero, como derivación de una serie de reuniones con las y los historiadores del instituto y de un evento público, cuyo resultado es una obra que se encuentra en dictamen y que fue concebida dentro de los festejos por el 90 aniversario. El IIS en su origen y su contexto histórico. El segundo fue canalizado mediante el Congreso, ¿dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Conversaciones sobre las tareas que se realizan en el IISUNAM, efectuado en febrero de este año, en el que participaron 45 académicos y académicas distribuidos en 13 mesas de discusión. Este Congreso formó parte de la celebración por los 90 años del Instituto. Labores técnicas y administrativas. Nuestra entidad académica, es oportuno recordarlo, tiene como soporte fundamental la labor que desarrollan los y las técnicos académicos. Su importancia se ha revelado con mayor claridad en estos tiempos pandémicos, en los que se han requerido de un mayor esfuerzo,
capacidad creativa y adaptación para que nuestro trabajo no se detuviera. Asimismo, la dedicación del área administrativa ha quedado de manifiesto en este último año, pues en ella ha recaído el cuidado de las instalaciones, el seguimiento de los trámites y la estrategia operativa para el retorno seguro a nuestras labores a partir del pasado lunes 24 de mayo. El compromiso de ambas áreas, de sus integrantes y sus jefes de departamento, se puede apreciar en la serie de iniciativas que emprendieron en el transcurso de esta gestión y que se ven expresadas en el funcionamiento diario. A manera de ejemplo, puedo citar en biblioteca el inventario de las colecciones, el incremento de recursos electrónicos y la descripción, gestión y digitalización de documentos del archivo Antonio I. Villarreal. En cómputo, la labor de actualización de la infraestructura y de operación de las tecnologías de la información. En difusión, el diseño de micrositios, páginas especiales y sistemas de registro y gestión de datos, así como la creación de infografías y elaboración de cápsulas. Y en publicaciones, el ajuste de los procesos internos y de organización. En cuanto a las responsabilidades del área administrativa, las tareas desarrolladas en mantenimiento e infraestructura son múltiples y de distinto orden. Cito las que me parecen más relevantes. Adquisición de equipo de nueva tecnología digital para el auditorio, adquisición de mobiliario y rehabilitación de las áreas verdes en colaboración con el Instituto de Biología. ¿Qué y cómo publicamos? Nuestras publicaciones son la cara visible de lo que hacemos. Por eso, cuando asumí la dirección, decidí atender la problemática que enfrentaba, en particular los libros, los costos de impresión, los tirajes y una adecuada distribución. Una solución expresada en el Plan 2017-21 fue migrar progresivamente hacia la publicación de libros electrónicos e-book en formato EPUB. Empezamos desde 2019 contratando un técnico académico especializado en su elaboración. A la fecha tenemos 37 libros terminados en ese formato, de los cuales 33 se encuentran en el repositorio universitario digital del instituto. El reciente cambio en los lineamientos de la política editorial para la publicación de libros ha institucionalizado esta solución, al establecer la posibilidad de elegir formatos, impreso o electrónico, y además regular con precisión los tirajes. Asimismo, estamos haciendo gestiones para comercializar los libros en formato EPUB en plataformas electrónicas. Otro tema que propuse en el PAN fue el de publicar libros en inglés y traducir obras de frontera. Tal es el caso del libro Collective Violence, Contentious Politics and Social Change, en español, Violencia Colectiva, Políticas Contenciosas y Cambio Social. Una compilación de textos del reconocido sociólogo Charles Tilly, editado originalmente por Ernesto Castañeda y Kathy Lise Schneider, el cual fue traducido ya y está a punto de ser enviado a prensa. Como parte de ese propósito, el año pasado el Consejo Interno aprobó la convocatoria para traducir libros inéditos preferentemente al inglés de las y los investigadores, que disponía de 2 apoyos económicos por 70,000 pesos para quien presentara una obra a consideración del Comité Editorial de Libros. En virtud de los cambios recientes en los lineamientos mencionados en el párrafo anterior, se ha propuesto al Consejo Interno la actualización de dicha convocatoria. Con motivo del 90 aniversario, al cual me referiré al final, decidimos trabajar en 3 proyectos editoriales. El primero, lo mencioné antes, es el IIS en su origen y su contexto histórico. El segundo, una nueva edición corregida y aumentada de Signos de Identidad, el cual contiene un conjunto de fotografías de un proyecto encabezado por Lucio Mendieta y Núñez en 1946, que pretendía dar cuenta de los 56 grupos indígenas identificados en ese momento. Los textos de destacadas figuras del ámbito cultural y académico que contiene brindan un panorama integral que complementa y actualiza el sentido original de esta obra. El tercero es una iniciativa del Departamento de Publicaciones. Se trata de la elaboración del catálogo histórico de publicaciones del Instituto, un importante aporte para difundir y preservar el legado editorial y dejar registro de él como parte de nuestra memoria institucional. Serán 3 tomos. El primero de ellos, de 1937 a 1969, ya está impreso. Los 2 restantes se encuentran en avanzado estado de preparación. En términos generales, durante el año del informe, el Instituto publicó 15 libros en formato impreso, 7 en coedición con otras instituciones educativas y con editoriales comerciales, y 16 en EPUB. Además, se editaron 6 números de la Revista Mexicana de Sociología, 2 de ellos especiales. Uno dedicado a los efectos sociales de la pandemia COVID-19, con colaboraciones de académicos y académicas de dentro y fuera del instituto, quienes, con motivo de esta enfermedad, emprendieron proyectos de investigación para dar cuenta de sus implicaciones en diversos ámbitos de la vida social.
Su recibimiento nos alentó a integrar un segundo número con temática similar que esperamos saldrá a la luz en agosto próximo. En este nuevo número que anuncio, incluiremos el artículo ganador del concurso La pandemia de la COVID-19 en México, causas, consecuencias y significados sociales, aprobado por el Comité Editorial de la revista, cuya convocatoria se emitió el 20 de noviembre de 2020. El concurso tuvo buena acogida. 47 artículos fueron revisados por el jurado. El ganador es el texto COVID-19 en una familia en situación de calle y hubo una mención honorífica para el artículo La pandemia de la COVID-19, significados y consecuencias en los modos de vida en Tlahuapan, Puebla. Como parte de estas iniciativas por analizar los distintos impactos que ha tenido la COVID-19, coeditamos con la Dirección de Divulgación de las Ciencias y las Humanidades de la Coordinación de Humanidades el libro Habitabilidad, Entorno Urbano y Distanciamiento Social, una investigación en 8 ciudades mexicanas durante COVID-19. Asimismo, integramos una obra con colaboraciones de colegas del Instituto que ha sido sometida a consideración del Comité Editorial de Libros del Instituto, Los Efectos de una Pandemia. En 2020, año del que disponemos información agregada, la comunidad académica del Instituto publicó de la siguiente manera: 37 libros, de los que 19 son de autoría única, 14 coordinaciones y 4 compilaciones, 103 capítulos de libro, 91 artículos arbitrados y 20 no arbitrados. Los capítulos de libro siguen siendo el tipo de publicación predominante en el Instituto, aunque comparado con el año anterior, su número se redujo de 127 a 103, un descenso del 19%, incrementándose el de artículos arbitrados de 41 a 91, un aumento de 122%. La vida institucional, renovación en la normatividad y los órganos colegiados. Como es bien sabido, la universidad tiene una vida colegiada extraordinaria. Los órganos colegiados posibilitan que las distintas formas de evaluación, autorizaciones y decisiones en general sean claras, se funden en las normas existentes y den pie al funcionamiento adecuado de la institución. Dan claridad a las actividades que realiza el personal académico y permiten el funcionamiento ordenado de las entidades académicas que integran nuestra casa de estudios. El Instituto cuenta con 14 órganos colegiados permanentes, de los cuales 4 fueron creados en esta gestión, respondiendo a distintos impulsos. El Comité de Educación Continua, establecido para regular las actividades de educación continua existentes y explorar las posibilidades que ofrece este ámbito en términos de ingresos extraordinarios. También se creó el Área de Educación Continua a cargo de la persona titular de la coordinación de docencia, que cuenta con el apoyo de una técnica académica desde hace algunos meses. 2. La Comisión de Desarrollo Sustentable, formada para apoyar los esfuerzos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y coadyuvar en las iniciativas que se desarrollan en el Instituto a fin de incorporar la sustentabilidad como un eje en el diseño de sus espacios y actividades. 3. El Comité de Ética en Investigación y Docencia, cuyo antecedente fue la Comisión de Ética. La comisión surgió al amparo del Código de Ética de la UNAM y es uno de los proyectos establecidos en el Plan 2017-21. El cambio realizado hacia el Comité de Ética se hizo atendiendo a los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la universidad. Y la cuarta instancia colegiada, la Comisión Interna para la Igualdad de Género, integrada este año y orientada a encauzar la agenda que sobre el tema ha impulsado y fortalecido la rectoría de nuestra universidad, expresado en los lineamientos generales en la materia. A la fecha, esta comisión ha sesionado en 4 ocasiones y su propósito inicial es dar a conocer el trabajo que tiene encomendado hacer mediante una estrategia de difusión. Un órgano colegiado más fue modificado. El Consejo Editorial de Libros se convirtió en Comité Editorial de Libros, con cambios en sus funciones y atribuciones como resultado de la aprobación de los nuevos lineamientos ya referidos, así como del reglamento del Comité Editorial de Libros. Ambas modificaciones necesarias para actualizar nuestras normas en la materia de acuerdo con las disposiciones generales para la actividad editorial y de distribución de la universidad. Una parte fundamental del trabajo de conducción institucional se realiza en conjunto con el Consejo Interno, órgano de consulta de la dirección. Entre los múltiples acuerdos tomados por este órgano colegiado hasta la fecha de este informe, 59 están relacionados con los que se reporten estas líneas y en particular 33 con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Institucional. Entre septiembre de 2017 y mayo de 2021, el Consejo Interno sesionó en 69 ocasiones, un promedio de 17 reuniones por año,
lo que muestra la intensidad de su labor y el compromiso de sus integrantes. La vida colegiada a la que me he referido no tendría sentido sin las normas que la rigen. El Instituto ha avanzado en ello durante estos 4 años con la aprobación por el Consejo Interno de un conjunto de disposiciones normativas de distinto orden que ustedes están viendo ahora en su pantalla. Los 2 documentos relacionados con ingresos extraordinarios constituyen uno de los compromisos del Plan 2017-21. Era necesario contar con una regulación en esa materia que diera orden a la administración del Instituto y precisara los términos de la participación del personal académico en proyectos con financiamiento externo. Aprovecho la referencia a este tema para informar que el Instituto obtuvo en estos 4 años ingresos extraordinarios por un monto superior a los 11 millones de pesos. Adicionalmente, en las cuentas de ingresos extraordinarios contamos con una reserva de poco más de 10 millones de pesos. Quiero destacar que el Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales, fondo de inversión que nos permite financiar nuestras actividades académicas, creció en más de 7 millones en estos 4 años. Al principio de mi gestión tenía poco más de 32 millones y medio. En el corte de mayo de este año tiene un saldo de prácticamente 40 millones de pesos, un incremento del 22%. El futuro del Instituto, orientaciones temáticas y acción institucional. A los cambios reseñados debe agregarse los desafíos que representaba al inicio de mi periodo actualizar la dinámica interna del Instituto y fortalecer la gestión institucional. La manera de acercarse a esos propósitos contempló en el plan la creación de 2 instancias colegiadas no permanentes de conformidad con nuestro reglamento interno, la Comisión para la Agenda de Investigación, CAI, y la Comisión de Evaluación Institucional, CEI. La CAI, además, tendría un papel fundamental en el proceso para contratar a nuevos y nuevas investigadores en el Instituto. Ambas comisiones fueron creadas por el Consejo Interno previa consulta con la comunidad académica. La CAI quedó instalada el 14 de mayo del 18 y concluyó su labor el 26 de febrero de 2019, cuando el Consejo Interno avaló el informe final, el cual ya fue publicado en forma de libro. La CEI fue instalada el 2 de septiembre de 2019 y concluyó su trabajo el 9 de diciembre de 2020, cuando el Consejo Interno avaló el informe final, el cual será publicado en forma de libro en las próximas semanas. Colegas de prestigio indiscutible de dentro y fuera de la universidad integraron ambas comisiones. A ellos y ellas agradezco nuevamente su participación, compromiso y dedicación a estas labores institucionales cruciales para definir el futuro del Instituto. El informe de la CAI ofrece un diagnóstico de la investigación que realizamos. Incluye formas de trabajo y estructura organizativa, y a partir de él y de la vinculación del conocimiento que se produce en las ciencias sociales, hace una serie de propuestas entre las que destaca el impulso a ejes de innovación temática que puedan articular y conectar líneas de investigación de los académicos y las académicas. Por su parte, el informe de la CEI realiza un análisis institucional de nuestra entidad que a partir de ciertos dilemas académicos en varios ámbitos de su desempeño, valorados a través de los últimos años, le permiten establecer en conjunto de orientaciones para pensar en estrategias de acción institucional. Ambos documentos son valiosas herramientas para pensar en el rumbo de los próximos años del Instituto. Los 6 ejes de innovación temáticas propuestos por la CAI han sido la guía para las nuevas contrataciones de jóvenes investigadores e investigadoras, como lo establecí en el plan. Los ejes son los siguientes: gobernanza y formulación de políticas públicas, desigualdad social, cambio tecnológico y sociedad global, ilegalidad, violencia y crimen organizado, espacio social y sustentabilidad. A partir de la traducción de estos ejes en temas y orientaciones particulares, desde marzo de 2019 y hasta febrero de este año, publicamos 9 invitaciones que han permitido seleccionar y contratar a 8 investigadores e investigadores asociados C, 7 con plaza SIJA y 1 con plaza no SIJA con límite preferente de edad. En este año que informo, se publicaron 3 de esas invitaciones para la contratación de 5 investigadores. Para que fuera posible, el Consejo Interno aprobó un acuerdo para que los procesos de selección pudieran realizarse a distancia. Los temas postulados en las 3 invitaciones fueron sustentabilidad, ilegalidades y gobernanza y procesos de toma de decisión. En el primer caso, la comisión ad hoc encargada de la selección de 2 personas lo declaró desierta. En el segundo, la comisión respectiva propuso la contratación de 1 persona para 1 plaza no SIJA, cuyo trámite está en curso. Y en el tercer caso, la comisión ha concluido su labor y estamos a la espera del resultado para someterlo a consideración del Consejo Interno. Los procesos para seleccionar a estas personas se han basado en 2 documentos, en 2 procedimientos.
el procedimiento para el proceso de selección para ocupar plazas vacantes de investigadores SIJA y el procedimiento para el proceso de selección para ocupar plazas vacantes de investigadores por obra determinada. Ambos han tenido como propósito generar un proceso transparente para contratar investigadores e investigadoras sustentado en las necesidades académicas del instituto que se reflejen en las líneas de investigación que se cultivan y en los ejes temáticos que se considere relevante impulsar, tal como se establece en la justificación de ambos procedimientos. Los procedimientos han dado continuidad a los mecanismos utilizados por las dos gestiones previas. Pienso que ahora debemos verlos como una rutina institucional que sin duda se debe preservar y desde luego también mejorar. Una de esas mejorías impulsadas en mi gestión fue la incorporación del Comité de Ética en cada proceso de selección con carácter de acompañante para garantizar la transparencia de los procesos de selección y descartar dudas acerca de la imparcialidad de las comisiones creadas ex profeso. Debo reconocer que si bien dichos procesos implican una labor ardua de inversión de tiempo y de energía, el resultado ha sido provechoso para nuestra entidad académica. Antes de concluir, quiero referirme a dos iniciativas que dan proyección al instituto dentro y fuera del país, mostrando su importancia en el mundo académico. Firmamos el convenio específico de colaboración entre el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, y este instituto por parte de nuestra universidad, y el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales por parte de la Universidad de Montreal, mediante el cual acordamos colaborar en el establecimiento de la Cátedra de Estudios sobre las Américas. La cátedra tiene su origen en la Cátedra de Estudios del México Contemporáneo, que la Universidad Canadiense ofrecía anualmente y de la cual fueron titulares varios colegas del instituto. Este mecanismo de colaboración académica, con vigencia de 2 años, renovables a 2 más, permitirá realizar estancias de investigación en la Ciudad de México y en Montreal, y se propone ser un espacio institucional de investigación y divulgación sobre la región norteamericana. Estamos a la espera de que el rector emita el acuerdo de creación para lanzar la primera convocatoria y que este acuerdo de creación sea publicado en Gaceta UNAM. Por otro lado, el instituto ha hecho alianza con la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, figura de colaboración institucional entre el Instituto Nacional Electoral y esta universidad a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuyo objetivo expreso es promover la reflexión sobre la condición actual de la democracia a través de la elaboración de proyectos de investigación sobre el Estado que guarda y los derechos humanos en México y en el mundo. Forman parte de su consejo directivo la directora de la facultad señalada, el consejero presidente del INE, el coordinador de la cátedra y el director de este Instituto de Investigaciones Sociales. En su comité académico participan 2 colegas de nuestra entidad, quienes propusieron y han puesto en marcha una iniciativa de gran interés y relevancia en el momento electoral actual, el prontuario de la democracia. Palabras finales. El instituto cumplió 91 años de vida el 11 de abril pasado. Apenas en meses recientes tuvimos oportunidad de realizar las actividades programadas para festejar el 90 aniversario, que tuvieron que posponerse por la pandemia. A finales de 2020, el acto inaugural, la conferencia magistral del prestigiado sociólogo Jeffrey Alexander y la presentación del número especial de la Revista Mexicana de Sociología. Este año, el congreso al que ya me referí, un ciclo de mesas redondas y la conferencia magistral de cierre a cargo del investigador emérito Roger Bartra. 9 décadas nos comprometen a trabajar para mantener lo logrado y, más importante quizás, construir nuestro futuro, tarea nada menor, por cierto. Como corolario de la celebración, decidimos cambiar el logo del instituto con la idea de renovar nuestra imagen, pero reforzando nuestra identidad como la entidad académica más antigua del subsistema de humanidades dedicado al estudio de los problemas sociales. Como universitario, para mí ha sido un honor dirigir esta institución con una historia tan rica, con capacidades académicas de amplio espectro y con un gran potencial para la generación del conocimiento. En este desafío, uno de los más importantes de mi vida personal y académicamente, he procurado actuar con responsabilidad y transparencia en la toma de decisiones, escuchando a todas las voces y consultando cuando era debido y necesario. Valorar mi gestión en todos sus términos estará en manos de todos y todas ustedes. Expreso mi agradecimiento al rector, doctor Enrique Graue Vigers, por incluirme en la terna hace 4 años, pero sobre todo, por conducir con juicio y valor a nuestra universidad. Tarea difícil en los tiempos que corren. A la Junta de Gobierno, por confiar en mis capacidades para dirigir a esta entidad
en momentos que lucían y eran complicados. Y a la coordinadora de humanidades, doctora Guadalupe Valencia García, tan cercana a este instituto, siempre atenta, diligente y empática hacia lo que pasa en él. Expreso mi reconocimiento y gratitud al equipo de trabajo que ha estado conmigo en estos años. Sin su ayuda sería impensable mi labor. En particular, expreso mi agradecimiento a las dos secretarias académicas, Silvia Inclán Oseguera e Ivonne Angulo Reyes. A la comunidad del instituto en su conjunto, por haberme dado su respaldo durante este periodo y acompañar las iniciativas que emprendí. Y por supuesto a mi familia, Georgina, mi esposa, inteligente y amorosa compañera de vida, y Axel y Alexis, mis dos pequeñas grandes criaturas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tiene la palabra la doctora Guadalupe Valencia García. Muchas gracias. Muy buenos días, casi tardes, señor rector, doctor Enrique Graue Dijers. Saludo y agradezco la presencia ante la imposibilidad de nombrarlos a todos de las y los distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, a funcionarios universitarios que nos acompañan, a directores de facultades y escuelas y de sedes foráneas de nuestra UNAM en el extranjero, a coordinadores de posgrado, a directoras y directores de institutos, centros y programas de nuestro subsistema de humanidades y también de la investigación científica, a la química Berta Rodríguez, secretaria general de la PAUNAM. Muchas gracias por estar aquí. Pero mi saludo principal, como siempre, va con mucho afecto a los integrantes, las y los integrantes de esta comunidad y a su señor director, doctor Miguel Armando López Leiva, porque el informe, si bien es el informe del señor director, reporta y ofrece una visión panorámica y a la vez sintética de 4 años de lo que ha hecho esta gran comunidad del instituto. Estamos así reunidos para una jornada de trabajo en torno a este 4º informe del instituto más antiguo de nuestro subsistema de humanidades, que cumplió 9 décadas de trabajo incesante. Prueba de ello es que el año pasado y lo que va de este, en un contexto todos conocemos, inusual y a veces trágico, no detuvo sus labores ni de investigación, ni de docencia, ni de difusión de la cultura. De hecho, el COVID no nos detuvo en el subsistema y tampoco en el instituto. Más bien vino a retarnos, a impulsarnos y a provocar como un estímulo intelectual poderosísimo, a provocar nuevas reflexiones, nuevos derroteros en nuestras investigaciones, nuevas producciones de una manera incesante y realmente admirable. Aunque hubo que cancelar y posponer algunos eventos de aniversario por proteger la salud de la comunidad, aún así, aún y con todo esto, celebramos los 90 años del instituto. En esta ocasión, el señor director, doctor Miguel Armando López Leiva, no solo da cuenta de este último año de trabajo, sino que hace un recuento pormenorizado de las metas alcanzadas a lo largo de toda su gestión de 4 años. Sin dejar de señalar, autocrítico como es él y como debemos de ser los cientistas sociales, las áreas de oportunidad que quedan abiertas y el rejuvenecimiento de su planta académica de manera muy importante. Aprovecho para comenzar mi breve intervención señalando un par de observaciones al respecto de este punto. En primer lugar, es patente la preocupación de la dirección para intentar resolver el asunto del rejuvenecimiento de su planta académica mediante todas las vías posibles. Él reporta 8 nuevas plazas de investigación, 7 de ellas hija, y demuestra entonces un logro impresionante en este sentido. No podemos dejar de reconocer, y no lo hace tampoco el director, que los más veteranos académicos del instituto tienen no solo
extraordinarias trayectorias, sino aportaciones importantísimas al conocimiento de vanguardia en ciencias sociales que tanto requiere la universidad y el país, y que han hecho sinergia entonces intergeneracional de forma fantástica durante estos 4 años entre los nuevos jóvenes y los muy acreditadas y acreditados académicos que tienen ya algunas décadas, varias décadas en nuestra universidad. Otro aspecto que quisiera destacar es el involucramiento de todo el instituto para plantear problemas y proponer soluciones, atendiendo a las convocatorias de consulta, a los sondeos y a las encuestas, convirtiendo a la dependencia en un espacio de deliberación, consulta y ejercicio cotidiano de la democracia. Un ejercicio del día a día en donde la democracia ha sido, digamos, la impronta, el ejercicio de una democracia cotidiana por parte de la comunidad ha sido la impronta y una de las huellas más importantes de esta gestión. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones Sociales es uno de los que cuenta con mayor número de seminarios universitarios. 24 de 32 reciben algún tipo de financiamiento institucional. Si bien esto es importante, junto con los conversatorios generados que se desprenden de los mismos sobre temas relevantes de la sociología, me congratulo también por la decisión de ceder el seminario de perspectivas de la investigación en ciencias sociales a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores recién incorporados al trabajo académico del instituto. Por un lado, esto les permite tener una herramienta consolidada y propia para su trabajo de investigación, y por el otro, contar con un libro compilado que servirá como sólida guía de las generaciones que lo antecedieron. Cabe recordar que en este instituto, y esta es parte de su riqueza, conviven sociólogos, economistas, antropólogos, historiadores, demógrafos, juristas y representantes de otras disciplinas, quienes se articulan virtuosamente en el cultivo de conocimientos diversos. Esta articulación puede asemejar un archipiélago en el cual teorías, conceptos, metodologías, enfoques y formas de ser y de hacer se conjugan para lograr las más aventajadas explicaciones, las más lúcidas interpretaciones para el mejor entendimiento de nuestra vida social, de nuestras formas de organización, de las fuerzas sociales en pugna, del poder y de la política y de la dimensión simbólica de lo social. En este archipiélago, la crítica como ejercicio intelectual compartido hace posibles los vasos comunicantes para el intercambio de saberes y de conocimientos y para la construcción de interpretaciones más abarcativas. Interpretaciones que compiten por el mejor entendimiento de nuestras lacerantes realidades y también por el diseño de formas de comunicación, intervención social e incidencia desde el ámbito público. El sentido crítico es posible desde cualquier perspectiva teórica o enfoque metodológico. Si recordamos que lo que nos articula es más grande que lo que nos separa y que hay acuerdos comunes a los cientistas sociales. Dichos acuerdos derivan, en palabras del gran sociólogo Wallerstein, Emmanuel Wallerstein, de los tres grandes clásicos de la sociología, Durkheim, Marx y Weber, en la forma de tres axiomas simples que todas y todos podemos compartir. Estos son: la innegable realidad de los hechos sociales, la perennidad del conflicto social que nunca desaparecerá, pero también la existencia de mecanismos de legitimación para contener el conflicto, que conforman estos tres una base mínima coherente para el estudio de nuestras realidades sociales. Si sumamos a estos acuerdos el de la determinación recíproca de los grupos sociales, tal y como lo quiere y nos lo ha enseñado nuestro gran maestro Gilberto Jiménez, y aunamos las enseñanzas de don Pablo González Casanova sobre la necesaria renovación del pensamiento crítico desde las ciencias de la complejidad, para deshacerse, nos dice, de ese legado reduccionista que el paradigma newtoniano dejó en gran parte de la literatura marxista, habremos dado muchos pasos en nuestra navegación para encontrarnos y reencontrarnos. Si
si además coincidimos en nuestra capacidad para desnaturalizar lo que hemos familiarizado y contribuir así a la mejor comprensión de los mundos que hemos creado, entonces nuestro archipiélago puede comenzar a conectarse, porque tenemos caminos para navegar, cada uno de nosotros, de manera individual, en pares, en tríos o en grupos, hacia nuestra concurrencia. Señalo todo esto en el ánimo de reivindicar, junto con el director del instituto, al diálogo y a la disposición colaborativa como las marcas más importantes de su gestión. La comunicación efectiva, los mecanismos de consulta, encuestas y sondeos son parte de este esfuerzo. También la creación de 4 nuevos órganos colegiados que en forma de comités o comisiones enriquecen la vida democrática, la deliberación, la toma de decisiones en torno a temas tan importantes como la educación continua, el desarrollo sustentable, la ética en la investigación y la docencia y la igualdad de género. También es relevante la creación de 2 instancias colegiadas no permanentes, la Comisión para la Agenda de Investigación y la Comisión de Evaluación Institucional. Son parte también de este esfuerzo los seminarios y los conversatorios que tan importante papel han tenido en esta gestión. Digno de menciones también el importante incremento en la impartición de clases a nivel licenciatura dictadas por catedráticos del instituto, que se suma a su ya tradicional labor en los 5 posgrados a los que pertenece el instituto. De esta forma se fortalece una de las funciones esenciales de la universidad y se le otorga a las jóvenes generaciones de estudiantes asignaturas de la más alta calidad, respaldadas por la experiencia de las mentes más brillantes en materia de ciencias sociales de nuestra universidad. También el proyecto Puertas Abiertas en el Instituto, mediante el que se convoca estudiantes de nuevo ingreso al auditorio para charlar con las y los investigadores del Instituto. Quiero destacar el reconocimiento que se hace al trabajo especializado que realizan los técnicos académicos en las distintas áreas de la institución como parte fundamental del funcionamiento del mismo, cuantía revelada nítidamente durante estos meses de pandemia que ha implicado mayor esfuerzo, más creatividad y mejor adaptación al contexto actual. Me agrada comprobar que no se queda en la mera mención o felicitación por parte de las autoridades, sino que han contribuido a fortalecer a cada una de las áreas del instituto, contratando a 5 nuevos técnicos académicos. Es decir, en este caso, las acciones acompañan a las palabras. Para ir cerrando esta breve intervención, quisiera abordar el tema de las publicaciones. ¿Cómo se nos informó? La actual gestión recibió la dependencia con 3 retos que requerían atención inmediata: los costos de impresión, tiraje y distribución, que obligaron a plantear resoluciones a corto, mediano y largo plazo, incluso más allá del cuatrienio. Si bien todavía es temprano para juzgar los resultados de sus resoluciones, me parece destacable haber revisado y modificado el reglamento de publicaciones para que ahora los investigadores del instituto puedan decidir desde un principio si prefieren que la edición de sus obras sea digital o física. Me congratulo también por el programa de traducciones y por la traducción de traducciones de la comunidad académica, de los intelectuales del instituto al inglés y también de textos clásicos del inglés al español. Una gran aportación de parte del instituto. Otra resolución trascendente fue contratar un técnico académico especializado en publicaciones digitales para realizar esta migración paulatina de publicaciones físicas y ebook a ebook, cuyo resultado hasta el momento, de más de 30 libros, podemos consultar en el repositorio universitario digital del instituto. Asimismo, conviene destacar la iniciativa para impulsar la traducción, ya decía yo, de obras principalmente al inglés. Esto permitirá alcanzar otras latitudes y proyectar el trabajo del instituto, así como de todo el subsistema. Desde aquí me quiero unir a la pena que embarga el instituto por las lamentables pérdidas a lo largo de este periodo de 4 años de investigadoras e investigadores que fueron pilares indiscutibles para la dependencia: Teresita de Barbieri, Sara María Lara Flores, Rafael Oyola Díaz y Sara Gordon Rapoport.
sus contribuciones están presentes en un sólido instituto. Nos unimos a su memoria y a los homenajes habidos y a los que están por venir para honrarlos junto con ustedes. Finalmente, quiero anunciar que pasado mañana, el jueves 17, será publicada la convocatoria en Gaceta UNAM para la renovación de la dirección del instituto. En esta ocasión hemos procurado dar más tiempo a la auscultación interna y dispondrán del 17 de junio al 2 de julio para ella, un tiempo más largo, y será el regreso de las vacaciones que yo con muchísimo gusto, como siempre, recibiré sus observaciones, sus comentarios y atenderé en una consulta que será riquísima y podrá ser ya presencial a todas y todos ustedes. No me queda sino felicitar al doctor Miguel Armando López Leiva por esta gestión de 4 años y por este informe y desde luego a esta comunidad que lleva 90 años en cada uno de sus integrantes, porque la tradición también es un regalo del que podemos ser partícipes cada una, cada uno de ustedes. Y esos 90 años son un regalo a cada uno de las y los integrantes de esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valencia, coordinadora de Humanidades, por la contestación al informe del señor director y por estar cerca del instituto. Agradecer la presencia del señor presidente en turno, de la Junta de Gobierno, de los honorables miembros de ella aquí presentes. Felicitar al doctor Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, por la presentación de este informe que rinde a nombre de su comunidad. Agradecer la presencia de funcionarios universitarios, de señoras y señores directores de nuestras entidades académicas. No sé si estén presentes nuestros investigadores eméritos, por supuesto, saludarlos a ellos y a la química Berta Rodríguez, secretaria general de la PROC. Pero sobre todo, efectivamente, a toda la comunidad académica del Instituto de Investigaciones Sociales. Yo me sumaría, aunque sea un breve instante, para extrañar la presencia de estos 4 investigadoras e investigadores excepcionales a quienes perdimos en estos últimos 4 años. La comunidad universitaria, el país y el mundo académico lamentaron su partida. Sirva, pues, este breve inicio para recordarlos una vez más. El Instituto de Investigaciones Sociales efectivamente ya es nonagenario, creado hace 91 años, y fue la primera entidad del subsistema de humanidades de nuestra Casa de Estudios. Es también una de las más grandes del subsistema, con una plantilla académica integrada por 95 investigadores y 28 técnicos académicos, solo por debajo del Instituto de Investigaciones Filológicas y de Investigaciones Jurídicas. Yo se comentaba, destaca, que 9 de cada 10 de sus investigadores pertenecen al SNI y recientemente de ellos fueron designados 3 como investigadores eméritos. También felicitar por los esfuerzos por el rejuvenecimiento de la planta académica, por la incorporación de estos 8 investigadores, 7 de ellos a través hija de los técnicos académicos, y en ello, por supuesto, habrá que seguir insistiendo porque la perspectiva fresca y renovada de ellos indudablemente han reforzado las actividades académicas y, vamos, y las finalidades de investigación del instituto.
porque en ese sentido el Instituto ha cumplido cabalmente con su misión. Y ahí tenemos la muestra de poco más de 300 artículos y arbitrados, publicados y arbitrados, los 200, casi 260 proyectos de investigación, tanto individuales como colectivos que llevan a cabo, y 20 de ellos financiados con proyectos provenientes de programas universitarios o del CONACYT. Y efectivamente, porque una de las grandes cualidades de la universidad es su doble función de docencia e investigación. Ambas son actividades que se complementan entre sí, creando un círculo virtuoso. Se aprende para saber y se investiga para aprender. Y esta premisa se cumple perfectamente, tanto en los cursos de licenciatura como en los 5 programas de posgrado en los que participa el instituto y que me da muchísimo gusto, como lo subrayaba el señor director, la incorporación de nuevos tutores a ellos. Gran parte del valor del Instituto de Investigaciones Sociales está en su investigación y su vinculación de esta con la sociedad y la difusión de sus actividades. De ahí la importancia de haber formalizado casi 40 convenios o bases de colaboración con instituciones públicas o privadas y la publicación de más de 180 libros y 470 capítulos en libros, así como la creación de Blog Resonancias, que ya se hacía mención de él, con estos 2 ejes temáticos sobre la COVID-19 y las elecciones de 2021. Vimos crecer, particularmente durante la pandemia, a los seguidores en Twitter, Facebook e Instagram, y lo que es de celebrar los esfuerzos del Instituto para migrar de manera progresiva a la publicación de libros electrónicos en el formato EPUB. Hay también que reconocer el gran trabajo del Consejo Interno, que ha sido riguroso, y por la actualización de aspectos importantes de la normatividad interna. Fueron casi 70 sesiones del Consejo, mencionaba el director, aprobando manuales, lineamientos o criterios y cuerpos que fortalecen la vida académica del Instituto. Indudablemente, la mayor fortaleza en el Instituto de Investigaciones Sociales está en su personal y en su capacidad organizacional, por lo que habrá que continuar, indudablemente, fortaleciendo la estrategia digital, el rejuvenecimiento de la planta académica, la participación en los proyectos colectivos de investigación, seguir trabajando para mejorar los índices de productividad académica y la presencia del Instituto dentro del Sistema Nacional de Investigadores, aumentar y fortalecer la vinculación con instituciones municipales, estatales y con la sociedad civil, seguir en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que permitan incrementar la captación de recursos extraordinarios. Y todo eso para poder continuar con el crecimiento y fortalecimiento de esta gran entidad académica. En verdad, muchas felicidades a toda la comunidad por los logros obtenidos en estos 4 años. Ya nos informaba la señora coordinadora que se iniciará el proceso para la designación de quién coordinará las actividades de esta entidad para el siguiente periodo. Yo los exhorto a participar activa y propositivamente en el proceso. Los argumentos, reflexiones y propuestas que la comunidad realice y los proyectos que los aspirantes presenten enriquecerán indudablemente los propósitos del instituto y los fines de nuestra universidad. También aprovecho este espacio para reconocer la labor de todas y todos ustedes dentro de su comunidad por haber logrado abrir con todos los protocolos y cuidados las actividades en este retorno. Muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias por los esfuerzos, señor director. Por mi raza, hablar al espíritu.
Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.